Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Sagitario, junio 2018, amor soltero, expresado por los cielos, certificado por la rueda de la fortuna al revés, 3 de oro y nada más y nada menos que el 7 de copas. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto llegarán dichas tres cartas a certificarle para su vida la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en casa 2. Desear encontrar el amor nacerá de tu corazón. Mercurio en cáncer. Tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en tu vida. Mercurio posición Saturno, la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor. Ahora sí, Sagitario, junio 2018, amor soltero, prepárense para recibir la visión profética introductoria de los cielos para Sagitario en el amor soltero. Se dice que así como aquella dama que ha venido caminando con un hombre, pero observa que está algo oscurecido. Para esta dama está brillando una luz directamente en su frente, pero esta dama observa que este hombre está como decaído y como que la relación de pareja va perdiendo intensidad. Así que dice, no vamos bien, le explica, no es la forma. Porque a esta dama la están esperando dos posibles nuevas relaciones de pareja, dos posibles nuevas personas que se abren los brazos frente a ella. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como mujer podrá observar que decide romper una relación de pareja, o ha decidido romper una relación de pareja por no tener el brío, por no tener el ímpetu suficiente. Y de esa forma, abrir su mente a dos nuevas relaciones, que dos personas que le están planteando la posibilidad de una relación amorosa. Sencillamente usted buscará a alguien que haga que su corazón se salga, que logre hacer que los latidos de su corazón se aumenten de una manera vertiginosa. La visión profética de los cielos introductoria está certificado porque se habla de un hombre verdaderamente oscurecido, al cual la dama decidió darle el giro que viene representado por la carta de la rueda de la fortuna al revés, y la dama que viene representada por todas esas flores que rodean al 3 de oro. Pero déjeme decirle que hay mucho más. Sagitario, junio 2018, prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la rueda de la fortuna al revés para Sagitario, junio 2018 en el amor soltero. Se dice que así como aquella dama que ha decidido cerrarle las puertas a un hombre que aún teniendo carro y teniendo cierto bienestar económico no ha representado para ella lo que ella desea, la estabilidad, la formalidad que ella desea en el amor. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como mujer podrá cerrarle las puertas a aquellos que se acerquen a su vida sencillamente con un ánimo de diversión o sencillamente con deseos de tener relaciones en la intimidad de esas salvajes, de esas relaciones que parecen como lobos, en donde sencillamente el deseo por la carne es lo que prevalece. No, usted como mujer desea un futuro, un porvenir, un plan de pareja juntos, una visión de pareja juntos, para de esa forma avanzar, construir, inclusive llegar a tener hijos, ¿ok? Por eso los que actúen como bestias, como están allí representadas esas bestias que ven pantalla, usted sabrá decirles que no. Como mujer, muchos me estarán preguntando, Enrique,
¿Por qué la carta de la rueda de la fortuna está al revés? Porque se habla de que sí, de que usted podrá tener personas que lleguen a su vida con entusiasmo, pero de alguna forma usted le abrirá su corazón a aquella persona que tenga planes. Mira, vamos a salir a comer esta noche, vamos a viajar este fin de semana. Una persona que sea de mente amplia, pero también una persona que sea solidaria con su familia. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? En el caso de que usted tenga hijos, ¿cómo están tus hijos? Ahora bien, está apareciendo Sagitario, junio 2018, la carta del 3 de oro. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la carta del 3 de oro. Se dice que así como aquella dama que le gustan las buenas comidas, una dama que es verdaderamente ejecutiva, es una dama que sabe cerrar tratos formales, es una dama que sabe comportarse de forma educada, es una dama que verdaderamente tiene aplomo, que sabe también llevar los golpes de la vida, pero también sabe vencerlos y ponerlos en su sitio. Después de haber llevado los golpes de la vida, sabe ponerlos: ok, me golpeaste, pero no me vas a seguir golpeando. Es una dama que desea una relación de pareja altura, de altura, ok. Por ejemplo, si ella es ejecutiva, encontrarse un ejecutivo también, es decir, una persona, ella valora mucho el esfuerzo, ¿no?, que tenga una persona para de esa forma de relacionarse, porque ella no desea holgazanes ni estar manteniendo tampoco a nadie. Ella desea una relación de pareja en donde ambos se esfuercen. Solo certifica la carta del 3 de oro al revés. Yo me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la carta del 3 de oro hoy está al revés? Porque se habla de que una dama, de que así como, bueno, ella en su trabajo ha podido llevar golpes, quizás ha llevado decepciones en el amor, sabe recomponerse, sabe revestirse de luz, sabe renovarse para comenzar de nuevo. Por eso está el 3 de oro al revés. Ahora bien, otra al revés, miren esto, está el 7 de copa al revés, Sagitario, junio 2018, en el amor soltero. Vamos a prepararnos para conectarnos con la energía de esta carta. 7 de copa al revés, en el amor soltero. Se dice que así, como aquel hombre que va buscando y buscando el amor, decide ir a un bar, decide ir a una discoteca para probar nuevas relaciones de pareja, y desea tener varias parejas, desea tener varias mujeres, y desea que los tragos sencillamente sean combinados, sean conjugados con el baile, y donde el baile y la emoción y la alegría se conjugue con el brindis, y el brindis y la felicidad y la sensación de alegría los lleve a una cama en donde sencillamente el crujir de la cama, el sonido de las paredes, señale que hay una relación en la intimidad intensa. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como hombre podrá desear salir, podrá desear invitar por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por Twitter a diversas damas, porque se sentirá muy fuerte para tener varias relaciones de amor, quizás una semana, quizás relaciones que pueden durar un mes, dos, tres meses, y usted deseará cambiar cada dos o tres meses, tener una nueva relación para probar, digamos, el sabor de la vida, el disfrute de la vida, y brindar con esa dama y besar a esa dama en el cuello y abrazarla. Y que no sea nada, no exista nada que los detenga, ni siquiera el amor al aire libre, ni siquiera el encuentro del beso en el cuello con esa dama en medio de una noche marcada por la ciudad que está con brillo de estrellas iluminándolo todo. Yo me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la carta del 7 de copa hoy está al revés? La carta del 7 de copa el día de hoy está haciendo referencia, está al revés, porque está haciendo referencia a un hombre con gran corazón, pero también un hombre que de repente tiene un trabajo rutinario y que sus presiones de vida, sus angustias, inclusive un poco sus resentimientos o
represiones internas, los drena, todo aquello que tiene que reprimido sabe drenarlo a través de la variedad en el amor, teniendo diversas parejas, ¿ok? Por eso esa carta está al revés. Bien, fin del horóscopo. Vamos ahora con el mensaje de la más grande, el mensaje de la más sublime, el mensaje de la más bendecida, el mensaje de la Madre Celestial. Nos habla hoy de saber olvidar. Saber olvidar. Hay veces que hay que olvidar el pasado para comenzar nuevamente, dice la Madre Celestial. Pero comenzar ese, digamos, esa regeneración, tenemos que regresar, tenemos que conectarnos con la regeneración de la luz de nuestro corazón. Por ejemplo, y esto es un mensaje algo motivacional, un mensaje algo muy vinculado con lo que es el crecimiento personal. Si usted, por ejemplo, anduvo en malas andanzas, es lo que se conoce por allí el perdón de los pecados, ¿okay? Si usted anduvo en malas andanzas, bueno, si ha reflexionado, si ha recapacitado y ha decidido rectificar de una buena manera y de una forma firme, y no solamente rectificar, usted ha decidido con su ejemplo personal, con su actuación personal, ser ejemplo para terceras personas, entonces se habla de brillo genuino del corazón. Y al hablar de brillo genuino del corazón, la Madre Celestial estará allí para seguirnos cada día dando su bendición y también de esa forma elevándonos de la adversidad y de las tentaciones. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.